Mantuvimos esta reunión que ya habíamos mantenido previamente sobre las diferentes propuestas para la modificación de la ordenanza de taxis, que buscar los puntos en común para superar esos puntos en común de las diferentes asociaciones de taxi. Hoy recién presentaron ellos el proyecto, así que lo tenemos que hacer una lectura en la comisión que irá a la comisión de legales. Y a su vez, después, buscar esas disonancias que presentan tal vez cada asociación para buscar los puntos en común que nos permita tener un criterio en cuanto al funcionamiento de este servicio público que son los taxis, ¿no? Estamos pasando una crisis a nivel nacional y bueno, nosotros estamos acá con el tema taxi, con la tarifa demasiado baja, con un retraso de un aumento. Estamos en una baja de la tarifa a nivel con el precio del combustible. Tenemos la bajada de bandera en 556 pesos y tenemos el precio del litro de combustible en 653. La gente tiene un concepto equivocado diciendo de que ese servicio es más barato. En realidad es igual o más caro que el nuestro. Y tienen, sufren el tema de la inseguridad, son autos que no están habilitados para el transporte de pasajeros, no tienen el seguro en condiciones para el transporte de pasajeros, no tienen la habilitación nacional, el carnet de conducir a nivel nacional en condiciones. Y se trató el tema de la vestimenta de los conductores y las chicas conductoras. Afecta al bolsillo directamente, porque hoy comprar a nosotros una camisa nos puede llegar a durar tres meses, con el uso continuo. Está trabajando, muchos de los coches trabajan con billetera virtual, hay muchos de los gente mayor por ahí, que taxista que no se adapta, o remisero que no se adapta al tema de lo que ha avanzado la tecnología, ¿sí? Estamos trabajando junto con Jefatura de Policía, se trabajó junto con Jefatura de Policía, nosotros tenemos contacto directo al centro de monitoreo de la ciudad de Trelew. Cada garita de taxi de remis tiene contacto directo sin tener que llamar al 101 como hace cualquier usuario. Esto agiliza muchísimo el tiempo de respuesta, tanto de policía como de los compañeros para acudir a aquel que está en una emergencia.